Los ingenieros consideran que frente al calentamiento global es necesario invertir en investigación y evaluar la posibilidad de migrar a energías renovables como la proveniente del hidrógeno verde. La curva que está ascendiendo a mediano y largo plazo es la de las energías no de hidrocarburos, energías renovables. Una de ellas que está siendo muy evaluada, por ejemplo, en los países que están siendo afectados por el tema energético posterior a Ucrania, es el hidrógeno. Alemania en este momento está invirtiendo un gran parte de su presupuesto en la investigación de lo que tiene que ver. En Latinoamérica, Chile está montada en la ola de lo que tiene que ver el hidrógeno. Y Venezuela, sin abandonar nuestra empresa petrolera, en definitiva creemos que tiene que comenzar a debatir en torno al futuro, al mediano y largo plazo, de cuál sería el plan energético para nuestro país. Señalan que la ubicación de Venezuela es estratégica para desarrollar tecnología en materia de energía renovable. Y el hidrógeno pudiese ser una plataforma importante, ya que Venezuela, como nos tiene acostumbrados de que hemos estudiado y lo que proyectamos a futuro, también tiene condiciones para ser un país potencialmente de energía de hidrógeno. Unas costas importantes, energía eléctrica limpia, mucha experiencia en materia energética, y creemos que no nos podemos quedar atrás. Y PDVSA debería evaluar en este momento esa migración de funciones y hablar ya de energías para Venezuela, para ir montándonos en lo que tiene que ver la tendencia a nivel mundial. La geopolítica nos recordó que la energía es insustituible. Aseguran que de iniciar este proceso, el país podría transformarse en un gran exportador de energía renovable. Desde el estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.